tardes, noches, ¿qué tal estamos? Hoy un programa más de La Hora Virtual, un programa en el que, como ya avisó Oscar el jueves, no iba a estar hoy por circunstancias, pero sí que tenemos por aquí a Verónica. Muy buenas, Verónica, ¿qué tal? Buenas, Ramón, pues aquí encantada de unirme a vosotros, esta vez desde Múnich. Hoy me pilláis fuera de España. Conexión internacional. Internacional, Robiana por el mundo. Y muy buena, Gaby, ¿qué tal estamos hoy? Pues nada, me he quitado la chaqueta porque es veros a vosotros y me entran los calores, pero por aquí por el norte pues ha refrescado hoy, ¿eh? Estaba yo por la tarde todo de piscina, de pantaneo, pero ha venido una tormenta y ha bajado la temperatura, es lo que tiene, el norte. Sí, sí, la verdad es que está volviendo a hacer calor otra vez, pero bueno, que eso. Y aparte de eso, como decíamos el viernes, ¿vale? Pues fue un día muy especial que iba a ser, bueno, lo dijimos el jueves y efectivamente el viernes fue un día especial porque han pasado ya nada más y nada menos que 9 años desde que creamos Real o Virtual, desde que se hizo la página web, porque lo que es el canal de YouTube arrancó unos meses antes, pero digamos que el aniversario lo celebramos con cuando llegó ya la web, que completó lo que era todo, ¿no? O sea, el foro, el canal de YouTube y la web en sí. La verdad es que el tiempo vuela. No sé vosotros. Qué pioneros en el 2013. Madre mía. Yo sé, el año que viene hay que celebrarlo lo grande. A mí me cuesta procesar que realmente naciera una página web en español en 2013 para hablar de realidad virtual. Porque sí. Sí. Había ya visores entonces. El DK1 llegaba. Por ahí. Sí, sí. Había por ahí un cacharrito, sí. Sí. Que enseñó por ahí Juanlo. Pusimos ahí un vídeo en la noticia. Que no me olvido de él. Que aquí está el vídeo que hizo de cuando salió la web, el 1 de julio. Y bueno, la web de entonces, que si os metéis en la página esta de Wayback Machine, creo que es, podéis ver cómo era la web antiguamente. Yo creo que hemos tenido a lo largo de todos estos años unos 3 o 4 diseños, por lo menos. Que siempre que hacíamos el cambio, siempre lo típico, ¡ah, qué mierda! Pero luego la verdad es que todo el mundo se acostumbra, o eso creo, y yo creo que siempre ha sido a mejor. Y eso es lo que hemos tratado, de que la web vaya más, y no solo como medio de comunicación o de noticias, ¿no? Sino también como comunidad. Ya sabéis que cualquiera tiene voz, y siempre lo decimos, ¿no? Incluso si no lo decís, podríais llegar a estar aquí. En la hora virtual, me refiero. Y nada, pues eso, como decía Gaby, ya llegará el 10º aniversario y ya haremos algo grande. Ya llegará, habrá cambios, pero bueno, vamos a quedarnos en 2022 todavía, porque la VR sigue dando pues muchas, muchas noticias. Esta semana, por ejemplo, empezamos ya con los titulares, en noticias de hardware, pues lo más destacado ha sido PlayStation VR 2 por dos motivos. Por un lado, que se confirma que Tobii es la compañía que va a proporcionar el seguimiento ocular, el eye tracking de PlayStation VR 2, que a principios de año pues estaban en negociaciones, y Tobii lo ha confirmado, que son ellos los encargados del eye tracking, del seguimiento ocular de PlayStation VR 2. Y pues quizá la noticia más tonta por un lado, pero la más importante por otro, que por fin vimos el visor real, gracias a un desliz de un estudio, del estudio que ha hecho UltraWinds, que para anunciar que UltraWinds 2 iba a salir para PlayStation VR 2, sacaron una fotografía de un visor real, es decir, del kit que les han mandado pues PlayStation, Sony, y no se podía. Al día siguiente, sí. A las pocas horas, pues lo quitaron y lo cambiaron por el render que todos conocemos. Luego lo hablamos, que como sabéis siempre, o sea, decimos los titulares, algunas noticias las comentamos aquí mismo, pero estas dos en concreto las vamos a hablar luego, por ver un poco, repasar las posibilidades que ofrece el seguimiento ocular y echar un ojo a lo que pasó, ¿no?, con esos tweets que dices tú. Eso es. Luego, en titulares de software, pues también ha habido noticias. Una que para mi gusto pasó un poco desapercibida es que Chris Pruett, que es el director de contenidos de terceros de Meta, pues hizo una entrevista para un canal, para un youtuber, y aseguró que AppLab genera millones de dólares para algunos de los desarrolladores que meten sus aplicaciones y juegos ahí, ¿eh? Uh-huh. Y hablando de otra tienda no principal a la de Quest, pues también SideQuest dio noticia esta semana, que es que ya se puede utilizar SideQuest desde el visor. Es decir, ya no hace falta tener SideQuest ni en el PC,
ni en el móvil. Ya hay una aplicación propia, que todavía está pues, empezando, en el visor, ¿eh? Sí, Para podernos ahí descargar por pero, Sideload. o sea, quiero decir, necesitas todavía poner, hacer Sideload para instalar esa aplicación. No hay magia Sí, aquí, claro, como sabéis, no eso, está NATLAB claro. que la instalas y entonces ya. Lo que han hecho es que lo han mejorado el SideQuest, la aplicación de PC, para que te detecte si hay algún problema con lo típico que tienes que ver, o sea, activar el modo desarrollador en la aplicación. Y luego ya una vez que tengas la aplicación instalada de ATLAB, pues puedes navegar y consultar no solo las cosas que hay en SideQuest, sino también las de ATLAB, lo cual está bastante bien. Está Que aquí bastante bien. vemos cómo lo explican, ¿no? Todo ese tema, cómo sale aquí las mejoras y tal. ¿No Bueno, ves? Y ahí está instalando incluso ya no. para cosas de TeamViv. Sí, porque TeamViv ha colaborado, lo conoceréis por hacer los mods de Doom, de Quake, pues ha colaborado en hacer esta mejora en SideQuest. Ha sido uno de los que les ha ayudado a hacerlo, ¿eh? Está metiendo muchos fregados en la versión VR de Half-Life 2, estuvo en sus propios mods, en muchas cositas, A ver, un ¿eh? Pues segundillo. interesante esto Sigue tú, que acabo. de Sideload. Otra noticia que es un poquito de software, un poquito de hardware, es que en algunos modelos de PIMAS 8KX se puede funcionar ahora a 120 Hz en modo nativo gracias a una actualización de su firmware para la que han colaborado con la propia Nvidia, siempre y cuando tengáis una RTX de la familia pues 30 o 30.000, es decir, una 3060, una 3080, una 3090 Ti. Pues No, no exactamente, porque nos dijo Pimas que estás hablando de Pimas, ¿no? Que estaba subiendo el volumen para todo y se te... sí. que nos dijo Pimas que ellos lo han probado también con una 2070. Entonces, desde la Ah, mira. 2070 en adelante, hasta la 3090, puedes tener los 120 Hz de forma fluida. Eso sí, Ah, pues eso sí. mejor. Como decía un robiano, un compañero. O sea, en el comentario que había que decía que solo para los últimos modelos. Pues bueno, ahí se ve que hay ciertos Últimos modelos 8KX que no. de... Es que es un poco jaleo, ya esto. Yo no sé tú, Verónica, pero es que Pimax tiene. O sea, ¿tú estás al tanto de todos los visores que tiene Pimax? Yo lo que no entiendo es de dónde sacan la pasta Pimax para seguir creando visores y que ¿desde qué año llevan ellos haciendo visores? Y Pues... siguen. Y El es que son, claro, es que Kickstarter desde el 2013 no, pero yo creo que Kickstarter es pero de 2016 o 15, 17, 16 por ahí. puede. 17. Yo diría Bueno. 2016, pero Qué locura. habría que mirar. Es bien Sí. fácil. Pues bueno, la cosa es que siguen. Y otra noticia pues de software es que el próximo 7 de julio, aparte de los Sanfermines, llegará a la tienda oficial de Quest una aplicación, porque llamarlo juego se queda corto, que se llama Patchworld, en la que vamos a poder crear metaversos musicales con escenarios, con instrumentos nuevos, una cosa muy, muy, muy rara, ¿eh? Que habrá que ver qué es esto el 7 de julio, junto con otros estrenos que hay ese día, pero este es realmente el más curioso, Lo de ¿eh? Pima fue 2017, septiembre de 2017. A Yo mí siete. estoy mirando Pues el llevan historial de cinco. las noticias. Cinco añitos llevan. Oye, no está mal. Ah, pues no es Y lo tanto. que son juegos, no está mal, no está mal. Pero bueno, cinco añitos, oye, Esta noticia, si no habéis visto ahí. el tráiler, ponerlo con música. No lo voy a poner ahora por si nos la lían, o la lío, mejor dicho. Ah, Porque el de Password. Es que es es una cosa bastante curioso, rarísima. ¿eh? Es muy curioso, sí. Sea, el Virtuoso, que yo lo probé en Mira, directo, pues dame un un segundo, voy a juego de hacer intentarlo, voy a música intentarlo. curioso. ¿Qué música es? Algo se oye, ¿no? Sí. Pues ahí me flipa, la verdad es que es una paranoia, es una fumada total, ¿eh? Desde luego. Ahí Pero es que metido con. puedes crear la música. En VR tienen el medio perfecto. Pues esto es que Esto es creas para tú la VR. música, creas tú los instrumentos y creas tú esos mundos y puedes compartirlos con la comunidad. Estaba ya en beta
Yo he visto unos cuantos vídeos de música rarísima, pero hay unas fumadas de mucho cuidado. Creo que puse en la noticia un ejemplo de unas que estaban hechas solo con Sí, campanas. sí, sí, sí. Pero vamos, desde luego, curioso. Estreno en la tienda oficial de Quest, este del 7 de julio, junto con el Thief Simulator y algún jueguito más, ¿eh? Que eso es el próximo titular, son los juegos que vienen, que están viniendo ya Que este mes de el julio. martes, ¿no? El martes haremos un programa mostrando los trailers. Quizá el gran estreno del mes de julio pues ha sido el viernes 1, el Fórmula 1 2022, el F1 2022, con sus problemitas de rendimiento en VR. Críticas variadas tiene por ahí en las páginas de reseñas. Y el gran estreno del mes de julio va a ser la llegada de Most Book 2 el 21 de julio a Quest 2. Que yo creo que solo por eso ya merece la pena este mes de julio. Hay más cositas, Que la pero versión de merece PC la pena. todavía no sabemos si llegará, que esperamos que sí, La pero versión de PC está sin confirmar. Todos creemos que va a llegar, pero de hecho está sin confirmar. Van poquito a poco. Primero anunciaron la de PlayStation VR normal, ahora han anunciado la de Quest 2. Digo yo que anunciarán la de PC más adelante y yo estoy seguro que también habrá versión para PlayStation VR 2, pero habrá que esperar. Y volviendo a hablar de PlayStation VR 2, pues otra noticia de esta semana en cuanto a juegos es que se actualizó la página con la ficha de Horizon Call of the Mountain, pues el juego de salida, el gran juego cebo, engancho, vendevisores que quiere ser este juego, ¿no? La Bueno, versión ya virtual de veremos la las saga cartas Horizon. sobre la mesa si en algún momento Sony las enseña, pero de momento sí. Y publicaron unos cuantos GIFs en el que se veía como un segundo o dos más de lo que ya Sí, habíamos visto en el esta es de las que tráiler o en vamos a el hablar teaser después, tráiler. ¿sabes? Que si quieres puedes seguir. Pues venga, pues seguimos. Pasamos a otro, bueno, hablando del FIFA, hoy del Del FIFA, bueno, FIFA. como son estos juegos anuales, he visto la F y se me va. El F1 22, pues una de las maneras que vamos a tener o que tenemos ya para problemas de rendimiento es que funciona la tecnología esta del Deep Learning Super Sampling, de NVIDIA, pues está disponible para F1 22, a ver si así conseguimos que vaya mejor. Un juego que causó, pues, entre cierta polémica y, bueno, polémica entre comillas, ¿eh? Porque en el tráiler parecía que no se veía que tenía movimiento libre y ellos decían que sí. Es un juego ambientado de acción, ambientado en el oeste, Black Trail, ¿eh? Sí, Que llegará este también lo verano, vamos a ver ¿eh? después un poquito, vale, un Eso poquito más en es. detalle. Y un juego del que llevamos oyendo hablar un año es el Veil, que es un shooter hiperrealista multijugador que en principio este viernes abrían la beta, aunque me estáis comentando en la noticia que de momento solo veis que está abierta la alfa y a mí me ha pasado lo mismo. Yo me he apuntado a lo que ponen ellos alfa. Se Así supone que es que eso, que realmente, o sea, ellos lo han anunciado en su Twitter, lo siguen sí. diciendo, que te apuntes y te darán acceso. Parece que lo van Pues vamos a dando ver. manualmente. Yo me he apuntado. A ver si nos lo dan acceso y probamos Yo tengo la este sensación de que Veil. se va a convertir esto en el Counter-Strike de la VR. Más que. Igual que Population One ahora está siendo un poco el Fortnite, entre comillas, de la VR, más o menos. Lo que Esto pasa es quizás pudiera que este está llegar solo a en ser el PCVR de Counter-Strike. momento, claro. Y Sí, claro. Pero este a es ver, claro, un los de proyecto. Counter son muy de PC, así que. Sí, Sí, bueno, ya. veremos, veremos. Bueno, este es, bueno, shooter multijugador con modo deathmatch, modo pues, defender el territorio de momento, con una sala social en la que puedes jugar a otras cosas. Promete mucho y visualmente pues es llamativo, ¿eh? Esa estética y esos avatares que en principio van a tener un movimiento real. Y con Pero bueno, habrá que colisiones ver. que puede ser con un cargador empujar al otro cargador para quitarlo. Yo no sé si eso en la vida real se puede hacer, porque nunca lo he probado, ¿no? No tengo armas. Pero eso, bueno, que en teoría tiene colisiones. Y como has dicho tú, avatar de cuerpo completo. Y nada. Y las otras noticias que quedan, Gaby, una de ellas está curiosa, que si hablábamos de del tema visual en el programa anterior, que estaba Oscar con los tres PDFs esos que tuvimos ahí en sesión larga. Uy, madre mía. Pues ya sabéis que la VR no solo es el visual, el sonido también es importante o muy importante. Y esta es una de las cosas que decía Meta AI, o sea, la IA o sea, un departamento de IA de Meta,
que decían que estaban haciendo open source una serie de tareas de comprensión audiovisual que algún día podrían influir en la forma en que las personas experimentan el audio en la realidad aumentada y virtual. Oye, interesante que también Muy mono. tengan en cuenta el sonido. Otra noticia también del metaverso es que Niantic ha presentado un juego de la NBA, ¿eh? Los creadores de Pokémon Go y juegos menos exitosos, pues han llegado a un acuerdo con la NBA para lanzar un juego XR AR para móviles, no para visores, NBA All World, en el que se supone que jugarás contra figuras de la NBA y contra otros jugadores. Otra noticia también del metaverso, porque ellos lo anunciaron así, es que HTC, que sigue haciendo móviles, presentó un nuevo modelo de móvil, el Desire 22 Pro, y lo anunciaban como el móvil compatible con el metaverso y con su visor Vive Flow. Y de hecho, en la publicidad del teléfono sacaban casi más el visor Vive Flow que el propio teléfono, ¿eh? No es más que un teléfono normal que es compatible como otros modelos con Vive Flow, con el visor ese compacto ojos de mosca que presentaron. Por eso estaba comentando Julio por el chat de la noticia anterior y sí, o sea, la idea es que, a ver dónde tengo el vídeo, aquí. La idea es eso, que hay tres, o sea, hay tres aplicaciones de la IA y una de ellas es que con un sonido y lo que estás viendo por la geometría te calcule con IA, ¿no? Los rebotes para que parezca que estés ahí, que es un poco lo que te va enseñando aquí. Y bueno, también está el tema este de que alguna vez comentábamos en un programa de poder aislar el audio que escuchas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en VR, ¿no? Que te acerques a un grupo de personas que están hablando y las oigas mejor, o estés en un concierto y la persona que te hable, amigo, que te hable cerca, le escuches, ¿no? Ya sabéis. Bueno, van por ahí un poco el tema. Sí, no parece que inventaran nada, pero bueno, está bien que tengan en cuenta el audio y no solo la resolución de los píxeles. Y creo que me queda poquito más, pues un No, par no. de análisis de artículos, ¿no? No, bueno, eso ya, eso no lo comentamos aquí. No lo comentamos, no lo comentamos. Por lo menos uno sí, el análisis, un informe del español en el mundo de los videojuegos, que Sí, creo que hablaremos luego luego lo más adelante. hablaremos, sí. Con esa polémica de que los juegos no llegan nunca en español, ¿eh? Los juegos VR. Pues vamos a ir Y no sé si me a queda algo más, ¿eh? Las noticias, si os parece, en sí ya, o sea, de todo esto que hemos Venga. hablado, vamos a coger algunas de ellas y vamos a hablar un poquito más, como os decía. Y la primera de ellas es la parte de hardware, la parte de PlayStation VR 2, que en este caso ya se. Bueno, Gaby, de tú y luego comento yo también. Pues lo que he comentado antes, que se vio el visor por primera vez por un error, ¿eh? Que aunque luego lo quitaron de su Twitter, pues unos cuantos espabilados, como por ejemplo yo, le hicimos pantallazo para que no se pierda. No se ve de gran cosa, se ve el mismo render, pero por primera vez vimos el cable, ¿eh? No se había visto todavía, Ah, pero ¿eh? espera, que te Entonces, has bueno, ido a es un hablar de eso cable. cuando yo venía primero Ah. Toby. O sea, pero bueno. Venga, vamos a hablar Ah, de lo del bueno. cable primero. Venga, que es que Como me quieras. cambié el guión ya, Como, hago como Oscar, hago como Oscar. Ahí, Gaby. ahí. Ahí veis el visor PlayStation VR 2 puesto en una silla de despacho. Los Pedazo mandos de que, como silla, ¿eh? parecían, son. Y es que encima que poner una foto, podrían poner una foto en condiciones, pero no ahí a lo cutre, en fin. Sí. Bueno, y ahí vemos por primera vez el cable, ¿eh? Que no se había visto nunca, no es que sea fico para tal, pero ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque el estudio dijo que ya no existía acuerdo de confidencialidad y parece ser que equivocó el mes de junio, o eso es lo que dicen los rumores, con el de julio. Así que quizá en julio sí que se levante el embargo de PlayStation VR 2 porque quizá Sony tenga pensado anunciar PlayStation VR 2. Esto ya son todo especulaciones, ¿no? Bueno, Pero anunciar la fecha y el precio y tal, porque anunciar, anunciar ha sí. anunciado está ya. Claro, en realidad ya, como van dando la O dar información más así a información. mordisquitos. Eso, pues dar otro mordisquito de información. Pues quizá este mes de julio, ¿eh? En la Nos pasa Gamescom que de la agosto no VR va a ser. ya no hay casi sorpresas. Siempre nos dan la información así como a cachitos, Sí. pero nunca ha habido como un gran notición de algo que se lanza y que vaya a estar en el mercado al mes siguiente. O sea, Pues, siempre es como lo que decía Oscar hombre. de que se encontraban maletines por ahí con información Ah, sí. confidencial, como, uy, y hemos desvelado, se ha colado, se ha linkeado, no, ¿cómo se llama Ah, eso?
Bueno, si se ha filtrado lo que Filtrado, fuera. sí. Se ha filtrado, sí. HTC se la ha Me filtrado encantaría que alguien todo. nos diera así una noticia impactante que no nos esperáramos para nada y que no Pues, habríamos, oye, no yo hubiéramos acordado. voy a cruzar los dedos, pero a mitades, finales de julio, hay un evento en Steam que organiza Valve sobre la VR. Y aparte de enseñarse juegos, pues por supuesto están los rumores de ese visor de Valve Deckard que quizá, 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 pues lo anuncien. Han pasado ya 3 años desde Valve Index. 3 años, Sí, ¿eh? me 3 años. acuerdo. Me acuerdo que en mi caso estaba yo en la oficina de Vertigo Games, que era su décimo aniversario, creo recordar, que nos invitaron. Y tenían Valve Index allí, pero no lo podíamos probar. O sea, lo podíais ver, pero no Me lo probar puse qué en la putada. cabeza apagado. Y yo, qué guay. La ergonomía muy, muy buena. Pero sí, han pasado ya 3 años, madre mía. La verdad es que el tiempo vuela. Pues sí. Y Sí. estáis hablando de qué Bueno. son esas bolsas. Pues ahí lo veis ampliado, que son USBs. Tienen que ser para Sí, cargar los mandos, supongo digo que yo, ¿no? serán los cables para cargar los mandos, sí. Mandos enormes, ¿eh? Son más grandes casi los mandos que el visor. Que Son. por cierto, Vamos. este fin de semana o el viernes o así, creo que fue PES VR with Parole, este que filtró ya cosas hace tiempo de especificaciones de PlayStation VR 2, quien ha comentado que ese cable se podría quitar, ¿vale? Se Ah, abre la sí, es puerta cierto. a que si se te rompe lo primero, ¿no? Pues lo puedas cambiar fácilmente, como muchos visores de PC tienen el cable que se le puede quitar también. Y el tema de que se le quite, también hay gente que especula que en el futuro podamos ver un módulo de inalámbrico, ¿no? Para PlayStation VR 2. Bueno, ¿Cómo nos gustan las como poder especulaciones? ser. El En salseo. fin, ¿cómo nos gustan las especulaciones? Sí, el salseo, el salseo. El salseo. Pues Ay, ay. este Mira, este fue es el el tweet. Twitter, ¿eh? Ese fue el tweet. ¿Qué juego va a llegar a PlayStation VR 2? Y sacaron la fotografía del visor en la silla de despacho. Y luego lo Mira, cambiaron por el me mola el meme ese debajo. Fallos, fallos, fallos. Fallitos que ocurren, no pasa nada. ¿Y qué juego va a llegar a Al PlayStation VR community 2? manager me habrán despedido. Bueno, no creo que tengan community manager, habrá sido el que lleve Bueno, las redes del. el juego imaginamos que será Ultra Wings 2 o un Ultra Wings 3, no sé. Bueno, yo creo que será el Ultra 2, ya que te pones, llevará a ser el último que hayas lanzado. O los dos, ya que estás. No creo que sea uno nuevo, sino porque dice, no Wings. sé, como lo dice de esa El manera, de primero no Quest tenía. What is Coming, sí. El primero no tenía mucho sentido. Ultra Wings 2 es superior al 1, así que bueno. Sí. Pues nada, que eso, que de primeras, eso, PlayStation VR 2 es con cable, ya lo sabéis, USB-C. Y si os parece, pues vamos a comentar un poquito de Eso, una de los grandes lo saltos de que Toby. vienen, ¿no? Como, o sea, no sabemos si va a ser primero Cambria, porque Cambria en teoría sí que sale, bueno, en teoría sale este año, que es lo que ha dicho Meta. Connect seguramente ya, ¿no? Y trae seguimiento ocular, el Cambria, pero también otro de los que trae seguimiento ocular, y concretamente el de Toby, es PlayStation VR 2, como confirmó Toby, el 1 de julio lo confirmaron. Sí. Que bueno, hace unos meses, en febrero, estaban en negociaciones y ya por fin lo han anunciado por el tema de esto Hombre, de que tienen que revelarlo de cara a los accionistas, todos estos temas de regulación, bueno. en febrero habían firmado el acuerdo seguro, pero no lo habrán podido contar hasta ahora. Y lo interesante, aparte de la propia tecnología, es que va a suponer PlayStation VR 2 el 10% de la facturación de Toby de este año 2022. Bueno, Toby es el encargado Pasta, del seguimiento ocular de HTC Vive Pro Eye, de Pico Neo 3 Eye, de Pimax y de otros muchos visores con visores y no visores con tecnología de seguimiento ocular. Entonces, pues bueno, se confirma que PlayStation VR 2 pues va a llevar el seguimiento ocular pues de quizá la compañía especializada más importante, ¿no?, del sector, la que tiene veteranos, por ahí. veteranos totalmente, ¿eh? Claro. Ah, Tenía sentido. completamente, completamente. En la Gamescom de 2017 probamos por primera vez un HTC Vive con seguimiento ocular de Toby. Y ahora comentaremos después las cositas que introduce con un vídeo que tengo aquí de ellos mismos. Pero eso, que aunque no se ve aquí mucho, si le subimos el brillo a esta foto o render o lo que sea, pues yo imagino que lo que se ve ahí pues sería lo típico que llevaría de las luces para el seguimiento ocular.
Pero claro, como son Se ven lentes Fresnel anillos y ni en siquiera las lentes los se ven aquí con anillos de Fresnel ni nada, no sé que si se hayan hecho algo, pero vamos, si son Fresnel, como sabemos que son, pues eso, habrá que ver ya una imagen real de cómo es todo esto, cómo lo han hecho y cómo funciona también, porque eso es lo importante. Entonces, bueno, voy a enseñar lo que decía del vídeo y vamos a ver un poco lo que son las características, porque ¿qué ofrece el seguimiento ocular? Más allá de lo típico del foveat de rendering, también te permite el control de interfaces con la vista de una manera más precisa que hacerlo solo con el giro de la cabeza, ya sabéis cómo se hacía con Gear VR o otros visores así, o el Carboard. Pues aquí lo veis que es una de las cosas que ayuda a mejor interfaz de usuario. Y también lo que decíamos, ¿no? El foveat de rendering. O sea, esto ya se utiliza, por ejemplo, mucho en Quest, sobre todo, ¿no? Que es que en el centro tienes lo que es la fovea, que es una parte pequeña de la retina, que es la que donde se hace el nítido, ¿no? Y luego tienes otra zona. Sí, bueno, más o menos. Luego tienes una zona que le llaman el blend, que es esa transición que es menos borrosa hasta la de la periferia, que ya es más borrosa. Porque realmente así es como se comporta el ojo humano, ¿no? O sea, que lo que ellos han hecho es que se basan en lo que llaman el Tobii Spotlight, su tecnología de seguimiento ocular, pues se basa en cómo funcionan los ojos, ¿no? Para que no notes nada cuando luego estés ahí y tú vayas mirando. Entonces, bueno, ahora tengo yo unas fotos también del rendimiento compartidas por Tobii con Vice Pro Elle y la demo de esta que llegó al lab hace poco de Unreal, ¿cómo se llamaba, Gaby? ¿Te acuerdas? Joder. Siempre están. La tengo ahí al punto de la lengua. Esta de las La explosiones que que vas hacia luego. adelante, Sí, ¿sabes? la que luego surgió el juego de los robots. La Esa, de sí. Epic, la de Epic. No me va a salir, pero ahí estará. Esto también es algo raro, bueno, raro, que supuestamente mejora las interacciones. Por ejemplo, si quieres lanzar una pelota a algún sitio, por decir algo, darle una pelota a una botella, por ejemplo. Pues como tú miras a la botella y entonces lanzas, pues en teoría el software intuye lo que quieres hacer y se supone que va mejor. Vale, esto la verdad que es curioso. Esta es una de las características. Bueno, yo no sé si nos va a hacer mejor con tiro con arco y tal, el seguimiento ocular, pero no veis esto lo que decía lo de la botella. Esto es una demo que tienen ellos, que es la que probamos hace años. Y recuerdo que Oscar decía eso, que sí que se notaba cómo ayudaba a la interacción. Yo sobre todo lo veo cuando juegos de estos que tienes que agarrar cosas y tú estás mirando realmente lo que quieras agarrar. Aunque bueno, lo normal es que acerques la mano para agarrarlo, ¿no? Porque podrías estar mirando otras cosas. Y esta también es obvia, ¿no? Esto Cambria también sabemos que va a ser partidario porque también va a tener el tracking facial. O el PlayStation VR 2 solo tiene el ocular, pero imagino que también las bocas. No, aquí Verónica, supongo que las posibilidades. Mira, has visto que se sonroja cuando lo mira. Sí, qué cookie. Es que también Oye, qué molaría mucho simple. que en el momento dado se llegara a implementar eso como para la parte social y tal. Lo que pasa es que, bueno, sí, habría complicaciones de por medio, pero bueno, está muy chulo. Pero ¿por qué? No, porque, o sea, ¿cómo, por qué, o sea, porque tú tendrías que controlar que tú te sonrojes cuando la otra persona te mira? Ah, Entonces, pero tú tendrías vale, que por eso. activarlo porque es sobre tu propio avatar. Entonces, por eso digo que no lo he pensado bien. Sí, no. Pero bueno, lo importante aquí es que vamos a tener ya contacto visual en VR, porque ahora era un poco, pues, o sea, a veces estás hablando con alguien y a lo mejor el otro está mirando realmente, o sea, mueve los ojos a otro lado, ni siquiera te mira la cara, ¿no? Ahora te vas a dar cuenta realmente si te mira o no, o sea, si pasa de ti. Yo en alguna entrevista de Robianos por el Mundo, como teníamos como eso, una avatar barra cámara delante, Sí. y luego tenía que estar pendiente del ordenador a ver si se estaba grabando bien, muchas veces como que ponía el casco mirando hacia la persona, y luego yo estaba No. como por aquí mirando el ordenador, y claro, entonces estaba como, y eso ya no voy a poder hacerlo. Claro, no, ahora ya se dará Me he cuenta. descubierto la cabeza. Y esta es la Genial. cosa estas que a lo mejor alguno dice, puh, esto nos van a lo típico, ¿no? Los datos, ¿no? O sea, el mapa de calor de donde miramos. Esto
Esto, pues eso, que sobre todo para temas de uso profesional, ¿no? De que si tienes una aplicación que sepa lo que funciona o lo que no funciona, ¿no? Lo que está mirando la gente, lo que presta atención. Me estoy imaginando ir a un metaverso centro comercial con seguimiento ocular y que diga, mira, este se ha fijado más en las camisetas, este se ha fijado más en los pantalones y que luego casualmente te llegará publicidad de aquello a lo que más has prestado interés. Pues imagínate cuando Yo vayas. como estaba esto en una casa, yo estaba pensando al típico que tiene ahí un toco o algo con alguna, ¿cómo se llama? Alguna tabla levantada del suelo y que le llegara publicidad de arregla o que pillo manitas o arregla tú mismo tu suelo. Leroy Merlin. Por cierto, la demo Total. técnica, ahora me acordaba, era Showdown. La demo técnica esa de Epic, Exacto. que habíamos hablado antes, era Showdown. Y claro, y con lo que hemos visto eso de las caras estas, cuando vayas en Horizon Call of the Mountain, a lo mejor, y le mires en la cara a Aloy, ¿no? Porque dicen que aparecerá Aloy, que es la Sí. protagonista de Horizon, de los juegos de Horizon, pues a lo mejor si miras algo, ¿no? Ya te podría decir, oye, ¿dónde estás mirando, ¿no? O sea que abre la. O sea. Oye, que te estoy hablando, Sí, exactamente. mírame. Abre la interacción a otro, o sea, un mayor realismo, a que al final mayor presencia de estar ahí, ¿no? Por la interacción. Y como hablábamos en el programa anterior, una de las cosas que quizá uno no cae con el seguimiento ocular y que también es súper importante es este vídeo que pusimos también la semana pasada, que es que corrige lo que es la distorsión, o sea, permite hacer el ajuste de forma dinámica. De las distorsiones, ¿vale? De lo que es el algoritmo de corrección de distorsiones por el tema de las lentes, de cómo se. Bueno, la cuestión es que esto uno no cae, pero esto también es importante para que. Entiendo que para los textos, sobre todo, ¿no? Si tienes como el típico papel que leer dentro de la VR, entiendo que eso ayuda también un poco, o no tanto para textos planos. Supongo que para todo, No, pero la clave es que eso, para textos que planos, esto tiene un sí. algoritmo estático, que digamos que tú estás mirando al centro, por así decirlo, pero no está pensado que tal que tú mueves lo que le llaman el pupil swing, cuando tú miras hacia otro lado, ¿no? Sin mover la cabeza, ¿no? Pues cambias la. O sea, se tendría que cambiarla en tiempo de real, en tiempo de, o sea, en dinámico, lo que es esa corrección de las distorsiones, para que si una línea es recta, pues siga siendo recta. Ahí en el chat, Tato William estuvo muy, muy atento al programa del anterior domingo que explicasteis estas cosas y se ha quedado con la lección aprendida, ¿no? Esto de el eye tracking, está diciendo, elimina de forma dinámica las Claro. distorsiones, ¿no? Entonces yo creo que por esto, más el tema de lo que te decía de renderizado Fovitted, pues aquí estáis viendo algunas de las cosas que dice Toby. Por ejemplo, a la derecha vemos que el frame rate, lo que está en azul, es con el, o sea, con renderizado Fovitted dinámico, DFR. En azul lo veis que es una línea que apenas baja, ¿vale? O sea, está todo el rato en 90 FPS, como se ve ahí. Bueno, todo el rato, ¿vale? En En general azul en picos. clarito, Sí, eso es, en azul en clarito. azul clarito, la que es casi recta la línea, que tiene ahí su subida y bajada. Eso, o sea, eso es con la técnica de Fovitted dinámico activado. Y sin ella, ahí veis caídas que tiene esta aplicación, que en teoría es la de Showdown, la que estaban aquí enseñando en las pruebas, que es Vice Pro Edge, que tiene el seguimiento ocular de Toby. Con esta demo técnica de Epic y otra de las cosas que comentan, aparte es que por algoritmos de transferencia de la imagen, cuando tú haces lo que llaman el transporte foveado, o sea, la gráfica de la izquierda es que tú puedes tener en un visor mayores resoluciones con el mismo hardware, por así decirlo, ¿vale? Porque el coste de manejar eso, veis que no sube tanto. Bueno, la gráfica del DFR está abajo en la línea azul y sin él, fijaros cómo sube el tamaño de píxeles que hace falta para mover mayores resoluciones, ¿no? Bueno, esto habrá que ver el caso en particular, pero bueno, la idea es esa un poco, ¿vale? Que lógicamente como puedo ganar en Vamos, rendimiento PlayStation la. VR2. A lo mejor no es un visor que sale tan obsoleto como algunos comentan por ahí Y en el foro. aparte. Ese ahorro de potencia, sobre todo en el sombreado, como dicen, en la carga, pues te permite también que tenga más detalle. Ahí veis que la imagen de abajo es con el DFR activado,
cómo aparecen mayores, pues yo creo que es de iluminación, ¿no? Se ve algo en rojo Sí, debajo del bicho y tal. se ven más brillos, más detalles, sí, o más nítidos, sí. Claro, entonces pues también va a poder mejorar las escenas, ¿vale? Al tener que renderizar solo esa parte en calidad, luego la del blend y luego la periferia, que es ya una parte más borrosa, pues sería así. Y por concluir un poco lo que es este tema, eso, las cuatro pilares que ellos dicen de utilizar el fovite dinámico son velocidad de fotogramas suaves, o sea, reducción constante de la carga de la GPU para mantener esa constante, como habéis visto en la gráfica anterior, altas frecuencias de frame rate. La reducción de la carga de la GPU me permite mantener altas frecuencias. Alta resolución, admite alta resolución con la GPU existente, o sea que con una GPU existente con la aplicación del Fovite puedes ir a más resolución y gráficos mejorados como acabamos de ver. Sería un poco esas cuatro cositas que este tipo de técnica nos permite. Aparte de baja latencia, como dicen, por la reducción de la carga de la GPU también. Y bueno, eso sería un poco las ventajas que nos trae, que yo creo que es el siguiente, o sea, la siguiente generación de visores, que es un gran salto por todo esto. Pues ahí Y estas son las características de PlayStation VR 2, que sí, las habíamos hablado. hay ganas, la verdad, de PlayStation VR 2, porque aunque no sepamos su precio, pues en teoría se supone que será contenido, es decir, no va a costar 1.079 € como No, no, no. Valve Index, ni 1.500 o 2.000 como HTC Vive Pro 2. Entonces, pues que un visor de, vamos a suponer, de precio contenido, pues tenga esta tecnología, pues sí que puede ser un gran paso adelante para la VR. Yo espero que como mucho el pack, o sea, de visor más mandos sean 500 € como fue PlayStation VR 1, que se te iba más o menos por ahí con la cámara, los moves y tal. Yo espero Bueno, que anden entonces por ahí. esperamos que haya un pack de consola más visor por 999 o menos que se pueda comprar. Eso es lo que queremos todos. Esta semana he estado a punto otra vez de comprarme una PlayStation 5, pero me negué porque me metían el GT 7, un juego, unos cascos, un tal. Y dije, mira, es que no quiero pagar 800 € por un visor que yo con el digital de 400 tendría suficiente. Porque los juegos VR no van a salir en físicos casi ninguno. Bueno, ojalá me equivoque. Y dije, mira, no, lo tuve en la cesta de la compra, ¿eh? Lo podía haber comprado esta vez. Y dije, no, ya llegará a precio razonable lo que yo quiero y no que me metan estos packs dichosos que les estoy cogiendo mucha manía. Pero bueno, Yo me que llegue por espero, yo me fin espero, yo PlayStation quiero. V2. Hice bien esperándola otra vez porque compré PlayStation 4 Pro y como decías tú, me costó la ficha entera 900 € por ahí. ¿Tuvero, tienes ganitas de PlayStation VR2? Sí, pero lo mismo, yo me voy a esperar a un pack o a lo mejor le pillo la de mi hermano y me pillo yo las gafas y cuando quiera pues Ah, voy mira, a casa de mis padres a jugar. ya tienes una PlayStation 5 en la familia. Tú ya tienes la mitad de lo Claro, eso necesario. es. Eso es. Pues Pues nada, ya veremos lo que ocurre y si se anuncia algo este verano o no, o cuando sea, pero eso, con ganas de saber más cositas de este visor que, bueno, sin duda, yo creo que va a ser, por lo menos ahora mismo, vale, ya veremos en el futuro cómo aguanta lo que ocurre con el tiempo, pero yo creo que de momento tiene tecnologías muy buenas y luego lo Y contenido. comentamos, luego lo comentamos No, hombre, cómo se y es aprovecha. PlayStation. Los medios que normalmente no hacen mucho caso a la VR, si Sony, si PlayStation saca un visor VR, van a hablar en medios de videojuegos y en medios de no videojuegos. Eso es. Esto en cualquier página de tecnología, de cualquier diario de tirada nacional o regional, va a salir noticia de que cuando Va a ver. saquen el visor. Entonces, siempre es Eso bueno. es. Bueno, pues eso, que luego enseñar, o sea, luego cuando hablemos de Horizon, hablaremos un poco más de cómo se aplican estas características en Horizon en concreto, en un Venga. juego, en un caso real para lo que lo queremos. Sobre todo porque PlayStation ya sabéis que es una consola de videojuegos. Muy bien, pues la otra noticia que teníamos es la de, en este caso, de software, que a la derecha está Chris Pruett, director de contenido de Meta. Y a la izquierda son los componentes de Rooftop VR, que es un podcast en el que entrevistan a Chris Pruett. Y habla Gaby
Dinos, dinos, recuérdanos. Pues sus palabras textuales fueron que hay juegos en App Lab que son tremendamente exitosos, incluso en comparación con los de la tienda oficial, que generan millones de dólares en ingresos. Y viene a decir que App Lab no es, digamos, el pariente pobre de la tienda oficial, sino que es una tienda propia, un ecosistema propio, y que hay desarrolladores Alternativo. que están lanzando sus propuestas allí y que no tienen como objetivo llegar a la tienda oficial, porque ya les va muy, muy bien en App Lab. No da nombres, pero pues yo me fui a App Lab y dije, voy a ver cuáles son las juegos, las aplicaciones más descargados. Hay ya 1.200 títulos en App Lab desde que salió en febrero de 2021, cuando en la tienda oficial habrá 400 juegos de Quest o por ahí. O sea, hay 1.200, hay el triple que en la tienda principal. Y hay de todo, Crece ya sabéis que hay otro. demos, experiencias, hay tal. Entonces, de los juegos así más exitosos, el primero es el famoso Gorilla Tag, este de los monos tan feo de estética, de andar contagiándose unos a otros, del que ya el año pasado supimos que había sido jugado por 1.500.000 de personas, que no son pocas, que es un juego gratuito, pero que se debe estar el señor forrando con la compra de complementos. Y es que, por ejemplo, Gorilla Tag tiene 36.589 valoraciones mayormente positivas en App Lab. 36.000. Yo creo que Beat eso es un récord, Saber. ¿eh? Yo no creo que haya una No, aplicación de un videojuego de VR que tenga más reviews que no. esas, ¿eh? Es, Ojo. sí, hay Beat uno. Saber. Beat ¿Cuál? Ah, Saber. Beat Es Saber. el único. Beat Saber, que tiene Pero es que fíjate 43.000. la diferencia, Beat Saber y Gorilla Tag, o Que sea, tampoco son claro. tantas, ¿eh? 43.000. ¿Y cuánto has dicho de gorila? 36.000. 36.000. Fijaros. Y Y el segundo gran éxito de Quest, que es Blade and Sorcery Nomad, tiene 17.000 críticas positivas. Bueno, críticas, la mayor parte positivas. Tiene más Gorilla Tag. sí. Fijaros. Y luego, pues los Nunca siguientes que sabía están ahí en la entenderlo de lista de... Gorilla Tag. A ver, esto es como el Among Us, que parece un juego tonto y que lo juega todo el mundo. Y que está Yo ahí de número uno. Pues esto igual. esto como Esto, vamos, todo. A ver, si es divertido. el próximo Rope Explorer de septiembre va a ser jugando al Gorilla Ya lo jugó Tag. Piki, ya lo vimos, o Sí, sea lo jugó Piki, hizo el mono. Pues fijaros, no sé, y hay que. otros juegos en App Lab que tienen un montón de reseñas, como pues, uno que yo no he oído hablar, no lo he probado nunca, que es Gym Class Baseball, otro Sport Mode, el Pavlov, la versión de Pavlov de Zack, Quest, y el de Isim, y el de Isim, este que eres como, pues, que lo que estás como un dios comentando por el chat modo Dios. de debería ser un entorno visible y accesible de forma fácil y no el lío que es ahora. Eso es lo que te permite ahora la Sí. aplicación. Si le instalas la de SideQuest, te puedes consultar, aunque también podéis abrir un navegador y meteros, tener ahí en los favoritos Yo una web de estas que tenga un cuando listado de Atlas, como también lo tiene la no nuestra. siempre es fácil encontrar un juego de App Lab, incluso sabiéndose el nombre, pero si utilizáis el buscador de real o virtual, os aparecerá ahí la ficha del juego que buscáis y veréis que tiene una pestañita para ir a App Lab y os iréis directamente a App Lab, que Claro, pues muy y desde bien. el mismo visor con el navegador puedes hacerlo también. O sea que Sí, pero el accedes. buscador no va muy fino. Como a veces no le pongas el nombre. Ahora va mejor que al principio, ¿eh? No, pero Antes había me que poner el refiero nombre exacto. abriendo en el navegador cualquier, como esta, lo cruzar la vesta, que sea una web también, o la nuestra, o lo que sea, ¿sabes? Que puedes hacerlo también Y luego también desde hay una página páginas web, me refiero. alternativas que yo estuve mirando en su Sí. día, por ejemplo, el AppLab Database. Incluso tiene opciones Sí. de marketing, ¿sabes? De que tú puedes pedir que pongan tu aplicación en el primer lugar, digamos, de la lista, y lo pagas así como por días y tal. Lo que pasa es que, claro, hay una lista de espera, o sea, para coger día tienes como que irte como 2 meses o más por delante, pero que también hay alternativas, ¿no? Para buscar y para promocionar Ahora juegos en mira, AppLab, ahora pero. el décimo juego con mejores reseñas en App Lab, por ejemplo, es el Crisis Brigade 2, ¿eh? Español, Juego español, por buena, ejemplo, buena. ¿eh? Bien, bien. Sí, aquí lo Y hay tenemos. por Sí, fue ahí de los primeros otros. en llegar. ¿Te acuerdas? Que esta foto era de los primeros juegos que Pues que llegaban. muchas veces nos quejamos nosotros de que este juego no llega a la tienda principal
y a lo mejor estamos equivocados y sus desarrolladores están encantados de que siga en la tienda, digamos, secundaria o en App Lab, porque ahí Y en la está tienda, a lo que no tengo 10. yo muy claro, no sé si lo sabéis vosotros, es si en la tienda esta de App Lab también se llevan el 30% o así Supongo que sí. del Pues no pago, lo sé, digamos. pero me imagino que se llevarán porcentaje seguro de las ventas, si es el 30 o es menos, Yo creo pues que bueno, la verdad funciona es que exactamente debería ser igual, menos ¿eh? en Yo creo que funciona exactamente igual. Sí, ¿verdad? No sé, mira, Porque esto es mira, lo mismo, estaría solo bien que te esto. sale el pop-up este de que es Atlas, pero todo funciona, puedes tener DLC. Bueno, ya no sé si suscripciones, pero vamos, que por lo Pero demás. tienes menos visibilidad que en la tienda, tienes. Sí, eso sí, eso sí. Por ejemplo, cuando Pues se oye. publica un juego en la tienda oficial de Quest, en el blog de Quest o en Claro. sus redes sociales, sale, se ha estrenado, hacen un Hombre, coming recopilatorio de soon, esta los semana leaks, se ha claro. estrenado, efectivamente, la tienda Plap tiene mucha menor visibilidad. Por eso el Chris Pruett, pues vale, si tan importante puede ser Plap, pues invertir un poquito más en ella también, destacar también Claro. a un juego o hacer más fácil las búsquedas. Pero me resultó a mí una noticia, vamos, a mí me resultó muy importante y no ha generado muchos comentarios. De hecho, tiene un comentario en la web y me extrañó, ¿eh? Me extrañó, porque Nunca digo, se oye, sabe lo que puede pasar. nunca se sabe lo que os puede interesar, nunca se sabe lo que os puede interesar. Pues sí. En fin. Bueno, pues ya, pues qué buena noticia para los desarrolladores, aunque no tenga tanta visibilidad, pero puedes llegar, que antes no podías llegar, a menos que fuera SideQuest, ya sabéis, por si de loa. Y que es mucho más fácil publicar algo en App Lab que llegar a la tienda oficial, muchos menos requisitos, No, no, que mucho eso menos desde tiempo luego. de curación. Pues si queréis, vamos a saltar a la parte de juegos, que como Venga. decíamos, hemos hablado antes de PlayStation VR 2. Pues una de las cosas que han ocurrido hace poco es que la ficha, la página web, la landing, como le dicen, de Horizon Call of the Mountain oficial en la web de PlayStation, pues la han actualizado con una serie de clips, como veis aquí, y con más información. El clip este nos permite apreciar lo que es las vistas, que son la verdad es que la caña. Aquí vemos el combate con varios enemigos a la vez, el tiro con arco. Sí, porque en el tráiler parecía que solo había un enemigo y entonces la gente decía, pues va a ser un juego que te enfrentas solo a un enemigo, no como en el juego principal bueno, de la saga principal que te pueden atacar 7, 8 o 15 o 20. Ahí por lo menos vemos dos, Sí. ¿eh? Y eso, curioso porque lo más importante de esa ficha, bueno, lo más importante, lo que más ha dado que hablar es esta Eso. frase de si entra en un De mundo los vivo caminos irrealista abiertos. de máquinas peligrosas, cultura tribal, emocionantes misiones y personajes tanto nuevos como conocidos. Explora paisajes de todo tipo, embárcate en un viaje con diferentes rutas en el que tendrás que prestar atención a tu alrededor para descubrir los secretos de la montaña. Diferentes rutas. Pues no sé, bueno, a mí la verdad es que ya sabéis que esto no es una experiencia en sí, porque la experiencia en sí es el viaje en la canoa, que es para enseñar a los familiares que es una experiencia independiente, y luego tienes la historia, la aventura, en la que somos Rías, creo que se llama, ¿no? De los Karja, que se quiere Sí, redimir y Rías entonces va a es ayudar el en la misión, personaje. que tiene que subir a la montaña, no sé, bueno, no, ya veremos cómo va exactamente. Y hay crafteo también, comenta, ¿no? O algún tipo de crafteo que te puedes crear Sí, como artilugios o yo no sé si herramientas o armas. vosotros habéis jugado a alguno de los dos Horizon, digamos de PlayStation No he 4 o jugado a 5, ninguno. yo al primero. Entonces, yo esto de múltiples caminos, yo no le saqué más jugo que ese. Sí que es verdad que los Horizons son mundos abiertos con un montón de caminos literales, de senderos donde puedes ir izquierda o derecha, seguir la misión principal o seguir la misión secundaria, pero eso ni quita ni pone para que vaya a ser un mundo abierto o no el juego de PlayStation VR 2. Porque simplemente puedes ir en el viaje en barca y decir que te bajas aquí y haces esta misión o continuar al siguiente punto y hacer la otra, no sería un mundo abierto y tendría selección de caminos, ¿no? Entonces, no dice mucho. Todos, bueno, todos,
Parece, hoy en día parece que si un juego no es mundo abierto ya es un juego inferior, cosa que yo no termino A de mí no, entender. a mí no. Entonces, la gente está deseando de tener por fin en VR un juego de verdad de mundo abierto, pues eso, grande, amplio, extenso, como son los Horizon. Pues, sinceramente, seguimos sin saber si va a ser así o no. Con esa frase no me se decanta la balanza por el sí o por el no. Si es un mundo abierto gigantesco con cientos de miles de posibilidades y misiones secundarias, pues perfecto. Y si es más pasillero, pues para mí yo no le voy a poner ninguna pega. Pero bueno, ya se verá. Pues estas son las características que aporta PlayStation VR 2 en Horizon Call of the Mountain. Que vamos a ver la imagen en 4K. Fijaros que tiene un asterisco que abajo te dice resolución combinada. O sea, Sony no te engaña. Te dice que es 2000 por 2040 por ojo. Deleítate con la vista, los gráficos realistas. Luego tuve que cambiar yo esto, aunque se me olvidó cambiar después la palabra auriculares que pone dentro, que lo han traducido ahí literal. Ya sabéis que headset lo otro se traduce como auriculares. Pues no es la retroalimentación de. O sea, si te metes la página web en español, pone ahora mismo retroalimentación de auriculares. Y no, no es del audio, es del visor. Ya sabéis que el visor lleva un motorcillo de vibración con el que podremos sentir las sutiles vibraciones del visor en los momentos críticos de la partida. Esto habrá que ver. Yo imagino que no te pegará un cebollazo porque si no será algo sutil. Yo estoy deseando que hagan un Spider-Man en VR y que sientas Así la es. señal arácnida que te vibre la cabeza. Enemigo, enemigo. Hostia. Estaría guay. Eso estaría guay. Pues eso, Horizon Call of the Mountain, aparte de los gráficos, aparte de la vibración, va a sacar partido de la vibración, va a sacar partido del audio 3D, al reconocimiento táctil de los dedos, que yo creo que es como cualquier controlador moderno, digamos, los Touch, que tiene lo del posicionamiento. No creo que sea como los Indies, como los Knuckles, con mayor recorrido, pero ya lo veremos. Y la retroalimentación háptica de los mandos, ¿vale? Y los gatillos que te permiten que se ajuste el nivel de fuerza y tensión para el tiro con arco, por ejemplo. Que eso tiene que ser. La verdad es que eso parece una tontería, pero seguro que es otro salto. Y luego cuando vuelvas a unos mandos que no tienen esos gatillos, pues dirás, uff, lo he hecho en falta. A mí me intriga lo de tocar texturas distintas. Porque una cosa es que te vibre el mando o que puedas tener como más sensación de que te está costando más o tal, pero lo de las texturas, yo solamente lo probé con un háptico así en la UTAD que era una especie de bola que movías, Alicon creo que se llamaba o algo así, súper raro, que es verdad que era muy. O sea, de verdad te da la sensación de una textura diferente, de hielo, de miel, de no sé qué, pero aquí en unos mandos, ¿cómo coño lo van a hacer? Intriga. Bueno, yo es que no he probado PlayStation 5, ¿no? Pero dicen que el DualSense, con la demostración esa protagonizada no en VR por Astrobot, sí que sentía, ¿no? La arena del desierto, el hielo, en los mandos, ¿no? O hacían esa sensación, incluso con los mandos de la Nintendo Switch, llegabas a sentir si tenías en un cubilete tres dados o dos, gracias a Joder. vibraciones hápticas. Oye. Sí, no, por eso ya lo veremos porque el estar ahí o sea, ya se ve en VR, pues todavía tiene que ser mejor aún. Esa es la sensación. Pues eso, Horizon Call of the Mountain, uno de los grandes juegos que llega a PlayStation VR 2. Ya sabéis que está anunciado también Resident Evil Village, Resident Evil 4 que tendrá algo de VR también. Y más cositas como el Walking Dead, el capítulo 2, que se vio en el programa este que hizo del State of Play, que se hizo hace poco, y había algo más que era. Cazafantasmas. Sí, Cazafant. Bueno, hay más juegos por ahí, pero bueno, sí. Que ya iremos viendo más cosas, eso espero, que vayamos viendo más cosas. Y luego de juegos, tenemos también el que decías tú antes, Gaby, del oeste, Del oeste, el el Black Black Trail. Trail, un juego que en el que lo más curioso es quizá que unos capítulos vas a jugar como indio y en el otro como vaquero para vivir Pero las dos caras pues si estáis de viendo el una trailer por guerra. primera vez, fijaros como al principio es que el trailer parece que sea un juego oleada de los antiguos, porque sabes todo el rato estático, ¿quién va a estar estático pegando tiros así? Bueno, yo por lo menos no juego así, ¿no? No sé, yo me estaría moviendo para que no te den, ¿no? Es que luego sale movimiento Sí. libre a mitad del trailer.
Sí, porque Pero en la información que nos enviaron en la ficha decía que tenía movimiento libre, que te ibas a poder mover por todo el escenario, pero es que sí, realmente en el tráiler parece que estás ahí estático, ¿no? Pero luego confirmaron que sí, que tiene movimiento libre, ¿eh? Pues bueno, va a ser ahí en los tiempos de la fiebre del oro. Ahí está una de esas cuevas donde habrá oros o tesoros. Y eso, unos capítulos vas a poder jugar como un indio y otros como un vaquero, pues para vivir las dos caras de la batalla, ¿no? Del conflicto, ¿eh? Gráficamente no es muy allá, porque Gráficamente, pues no es muy allá, pues este parece será de el primer hace 10 proyecto. años, ¿no? Yo no quería decirlo, pero Pero no, dilo, bueno. dilo, no te cortes, no te cortes. Ya, pero Y es es que, un a ver, juego de muchas PC, veces, ¿eh? al final los gráficos no lo es todo. Luego, si te funciona bien el arco, pues te suda los gráficos, pero me ha llamado la atención el como, hostia, comparado, claro, venimos de ver el de Horizon de Call of the Mountain y Claro, claro, es como... claro. Hombre, si yo te hago así. Venimos de ver un juego triple A, venimos de ver un Y te juego hago así triple A ahora. con Bueno, espérate, desarrollado no saco por un todo. estudio, sino desarrollado no por un estudio, sino por dos, por Guerrilla y Claro. Firespad. Y claro, y esto pues lo ha hecho un estudio que en vez de 300 personas, pues a lo mejor están 30 o están 3. Entonces, bueno, esto siempre hay que tener en cuenta. Oye, llegará este verano. Si está entretenido, eso de vivir la historia desde las dos caras, de ser indio y de ser vaquero, pues no, me pareció curioso. Son de estos juegos que yo voy a veces mirando en Steam que van a llegar, y este me pareció curioso, hice la noticia y luego fueron los desarrolladores los que se pusieron de acuerdo, o sea, se pusieron en contacto con nosotros para precisar alguna cosilla, ¿eh? Como que efectivamente sí que va a tener movimiento libre, ¿no? Pues sí, Oye. y aparte que comentan eso, despejar una ciudad del oeste ocupada, lucha a través de un tren militar en movimiento, adéntrate en las profundidades de una mina de oro. Entornos delicadamente diseñados e inspirados en el viejo oeste, gráficos envolventes y el poder de la VR para ya sabéis. Para hacer el indio. Para hacer el indio y el vaquero. Oye, Yo... pues llegará este verano, pues en julio no tenemos fecha, pues a ver si llega en agosto, ¿eh? Ya está, o septiembre, que O sigue siendo septiembre verano. también podría ser. Septiembre para ahora es técnicamente verano. Tú sí. Eso. Bueno, al Bueno, ya no menos sé. o sea, puede estar bien. Yo qué sé, si es una historia y tal, no es un juego que estés ahí estático y ya sabéis. Pues... Bueno, son de estos juegos que van a llegar sin hacer ruido y que a lo mejor no sorprenden y son entretenidos y tienen una buena historia. Pues oye, vamos a darle, no sé, una A ver, oportunidad. si los gráficos fueran todos los jueves, yo no sé, o sea, los martes y los jueves, muchas veces ya sabéis, porque... Pero bueno. Solo era un comentario porque estábamos hablando de un juego de PCVR, ¿vale? Si no, pues bueno. Vale, pues el siguiente que tenemos sería el informe, pero antes de hablar del informe, que me lo he dejado antes atrás, Ah, quiero es verdad, sacar hay el una cosa que tema de la no hemos encuesta, la comentado. encuesta de Steam del mes de junio, ¿no? Junio, sí, A de junio. llorar. Sí, Sí. a llorar. Esta noticia la publicaremos mañana, pero queríamos comentarla ya hoy con vosotros, porque, bueno, salió ayer, ya sabéis que se publica siempre el 2 del mes que corresponde, y hubo récord en mayo, acordaros que fue un 3,24%. Que flipábamos porque se había roto la barrera del 3% de usuarios activos con VR en la plataforma Steam. Pues se ha roto la ilusión porque este mes, si el mes anterior subió un 1,35, este mes ha caído un 1,37. O sea que no solo hemos perdido lo que habíamos ganado, sino que nos hemos ido un poco más atrás, a un 1,87% en total. Real o Real virtual, 9 9 años años rompiendo el hype. Nosotros no, es Valve que ha corregido. Valve metió la pata en mayo seguro y sin decir nada lo ha corregido ahora en esta No encuesta te creas, ¿eh? de junio. Porque lo que comentamos en la noticia que leeréis mañana es que en mayo de No sé. 2021 también fue la mayor subida de aquel entonces con un 2,31%, y luego también en junio también bajó al 1, no sé cuánto. Pero fue una bajada de casi 0,50, un poco menos. No tan bestia O como sea se que abril esperaba. mayo es buena Más. época para publicar. Apúntate, tú ahora que estás trabajando ahí para una desarrolladora de videojuegos, Claro, estoy que pensando. apúntate. Verano no es buena época para lanzar videojuegos. No, no, eso es Aunque como no, seguro. aunque como, aunque como no lanza nadie, si lanzas uno tiene más repercusión. Ah.
Pero bueno, hablando de, dejando hablar al margen de juegos o de porcentajes de usuarios de la VR, también es curioso ver cómo Quest 2 sigue subiendo y es que se come ya casi la mitad del pastel el solito, ¿eh? 49,02% de visores en Steam, ¿eh? Son Quest 2. Si a eso sumamos el 3,49 de Quest 1 más Rift S, pues estamos en que Meta pues se come las dos terceras partes. Valve Index esta vez pues ha frenado su subida, pero sigue siendo el segundo visor. Le quitó el puesto a HTC Vive. Y luego pues el resto es pues cosas anecdóticas como Pimax o gente atrevida que sigue conectando PlayStation VR a PC. Y no te Pues mira, el olvides. Giro con 11 de Pico Neo 3. Eso es lo que te iba a Ah, decir. mira, No te cierto. olvides de Pico Neo 3. Pues cierto. Se Ostras, pasó, no. arrancó los envíos el Es cierto. 24 de mayo y el mes Ah, muy bien. pasado no tuvo movimiento porque todavía se ve que estaba llegando a la gente y tal. Y no Vale. se notó en la encuesta, pero ha subido un 0,11%, como veis. Está por encima de Vive Pro 2, que ha cumplido un año y también ha recibido Oh, descuento hace sí. poco. Vaya, fijaos. Pues ya hay más gente con Pico Neo 3 que Vive Pro 2. Con Pico Neo 3 Fíjate. Link. Okay. O con Pimax, o con en Y sus bueno, múltiples esto es variantes. una encuesta opcional, ya sabéis, esto, Sí, como siempre. A mí me ha saltado a veces, ¿eh? Doy fe. No siempre he acertado con los visores que tengo. Yo no, pero yo la encuesta la he hecho, yo creo que este año por lo menos dos veces mínimo este año. A mí me suele saltar esta encuesta. A mí nunca. Pero tampoco es que, como solo me conecto al PC este para jugar en VR, pues claro, no lo uso siempre, me refiero. Y alguna vez que me la he detectado ni siquiera salía el visor, y yo, pues vale, pues guay. Es que tendría que ser el más que opcional que compartieran los datos, ¿sabes? Porque eso lo saben ellos, cada vez que ejecutas SteamVR, igual que ellos comparten una vez al año los datos estos de ha subido las sesiones este año un 30%, ¿no? Comparando con el año anterior, ¿no? A ver, ellos lo saben todo, está claro. Pero igual que Oculus, Meta, no te comparten ni los visores que han vendido, pues estas son las cosas que tenemos y nos conformamos por ir echando un vistazo a la evolución. Por lo menos tenemos algo de información, efectivamente. Pues sí, igual que sí, no nos queda otra. Están ahí Pues ahora. preguntando en el chat de cómo se compran las Pico Neo 3 en España. El único proveedor oficial es Invelon y hace envíos a Latinoamérica, si sois de allí. Que Exacto. no nos hace publicidad, pero es la realidad, es la única forma de comprarlo en España es a través de Invelon. Pues podemos saltar si quieres ya al informe. No, creo que no me dejo nada ya, ¿no? De noticias por aquí. Pues creo que no, creo que no, creo que no. Pues si queréis saltamos al informe sobre el español en el mundo de los videojuegos VR, que no es otra cosa que constatar que esa percepción que tenemos de que los juegos en VR no vienen en español, no están doblados al español, no tienen subtítulos, pues se confirma que es así con datos. Nos hemos dedicado pues a contrastar los datos que tenemos en la base de datos de Rob con las propias páginas pues de Steam, de la tienda oficial de Meta y de PlayStation. Y la triste realidad es que hay muy, muy pocos juegos que vienen en español. Es muy complicado saberlo porque en Steam, con que tengan el menú en español, ya cuenta con que está en español. Pero por no enrollarme mucho, la plataforma que quizás sale mejor parada es PlayStation VR, ¿eh? Donde el 20, no, la que sale mejor parada es Meta. PlayStation VR tiene un 29 casi, pues eso, una tercera parte de juegos con algo de español, al menos con la interfaz o con subtítulos. En Meta la cosa está casi al 50% y donde peor es en Steam, con apenas un 17% de juegos VR en español. Así que pues eso, esa percepción que tenemos de que los juegos VR no están en español, que se olvidan de nosotros, que Lone Echo 2 sigue sin doblaje y sin subtítulos en español, pues se confirma que es tristemente verdad. Luego ya las causas, las consecuencias o lo que podemos hacer, pues es un debate que podemos tener aquí o en la web.
No sé si vosotros teníais esa, también esa percepción, ¿no? De que los juegos en VR no llegan en español, que es pues una de las lenguas más habladas en el mundo. Claro, pero no somos un mercado de consumo fuerte. Al fin y al cabo, donde se Eso sacan las es. perras y tales en Estados Unidos, en Canadá y de Europa a Francia e Inglaterra. O sea, al fin y al cabo, ni siquiera Alemania, ¿sabes? Incluso Tira. Alemania. A mí O sea, en los un dato tiers, que me... digamos, de Oculus, en los tiers lo habremos escuchado o hablado alguna vez, son como los mercados prioritarios, pues. Está como en el tercer o el cuarto o el quinto tier y es una cuestión económica, o sea, y yo que ahora estoy en un estudio de videojuegos y desde la producción estoy haciendo los presupuestos y viendo lo que cuesta doblarlos o manual. Se me ha caído la mesa, perdón. Flipáis, flipáis, la verdad, porque es muy caro. Está también la idea de que doblar un juego no es tan caro. Ah, lo hacen cuatro amigos, ponen cuatro voces o que... No, y No, no, pero cuesta, doblarlo, hay que cuesta... doblarlo bien, hay que doblarlo con gente Claro, de calidad que sepa realmente hacer. no hay que doblarlo como Arizona Sunshine en su momento, claro. Bueno, había gente que Hay le que doblarlo encantaba, bien. que le molaba, que luego lo cambiaron el doblaje. Gracioso. Era Pero wow, es gracioso, que pero... era la hostia. Sí. Era como de esos doblajes. Creo que hay un vídeo por ahí. Es el peor doblaje en YouTube, ¿no? De la historia. El juego ese de piratas o algo así. Que en español, ¿no? Juan Cusa, pero al menos subtitulado, pues hombre, subtítulos, aunque sea automáticos con Google Translation, no parece que sea tan difícil. En la VR tenemos el problema de que los subtítulos son Claro. molestos en cierta medida en muchos juegos. No siempre se ubican bien, ¿no? Pero... A mí me pasa eso, que como yo soy miope, es que me cuesta muchísimo leer textos en VR y me da mucha pereza ponerme las gafas para Pero tu dentro de inglés. las gafas de tal, entonces es como, Tu vale, inglés luego con. estoy así, luego dentro de las gafas estoy como así, pero Que bueno. tú controlas de inglés. No. Claro, también es verdad que es eso, que yo de inglés lo entiendo en su mayoría, pero vamos. Por eso, pero aún así, incluso. A ver, aunque yo también me pueda defender un poco. En VR, yo recuerdo ir a feria. Y ya es el combo. Que estoy escuchando lo que dice el juego. Más lo que me dice el tío de fuera. Que tengo que hacer no sé qué, y se me iba a la cabeza, porque estás ahí con la inmersión en la VR y Sí, ¿sabes? No procesas sí, sí, igual, sí. no sé si os Claro. pasa. Sí que es verdad. A ver, siempre se agradece escuchar un juego en tu propio idioma con un buen doblaje. Y más porque en España estamos, entre comillas, mal acostumbrados Claro. a ver todas las películas dobladas y tenemos una industria del doblaje pues muy potente y muy buena, ¿no? Tiene fama de muy buena. Entonces, nos enfrentamos a otro producto cultural audiovisual como es el de los videojuegos en VR y nos encontramos, pues eso, que están en inglés. Es que Half-Life Alyx es el único juego de Half-Life que no ha tenido doblaje al español. No será por falta de presupuesto en Valve, digo yo. Ya, es una Pero no ha pena, llegado. es una pena, pero Lone bueno. Echo 1 llegó con doblaje latino, pero llegó, ¿no? Como el Asgard Wrath, que es un aliciente. El que proceses la información inmediatamente y no tengas que hacer ese clic de entenderlo y traducirlo. Y luego, pues, por ejemplo, está el juego Edge Wanderer, que salió en enero de este año, tanto nos gustó. Pero que al principio no salió ni con subtítulos en inglés, ¿no? Entonces que fue un poco como, perdona, es que es un juego de puzzles, de rompecabezas, en el que vas saltando en el tiempo, en el que te sueltan mucha información, y wow, costaba. O sea, yo tuve que jugarlo para hacer el análisis y, ostras, El había un Wanderer, momento dice. en que el Wanderer. Sí. Yo Y costaba. no lo he jugado todavía porque estoy esperando a los subtítulos. Y costaba. Los subtítulos en otros idiomas, incluyendo alemán y español, creo que hablé hace poco con ellos, hace un par de semanas por Twitter, y siguen adelante y me dijeron que saldrían soon, pronto. Pero es la caña, cuando Desde enero tienes que un salió el juego. doblaje de calidad y tal, pues se Claro. agradece, ¿no? O sea, mira los Resident Evil, que como lo he jugado hace poco, Claro. ¿no? Con el doblaje en español, pues es la caña. Está. Sí. Sinceramente, aunque entendamos inglés, aunque pues a mí me pasa pues como a Vero, yo me defiendo en inglés, he trabajado mucho en inglés, pero a veces en un juego, entre el ruido, las explosiones, la VR, el tal, es como, a veces no entiendes el 100% y se pierde algo.
porque no es nuestra Claro, lengua o que quieras materna. relajarte, porque si no tienes como demasiados sentidos Claro. ahí activados como para tal, pues te Efectivamente, estás además perdiendo el disfrute de la experiencia. A mí me pasa que la VR me es gusta muy ponerme series y demandante. pelis en inglés, pero no un sábado a las 10 de la noche o a la hora de la siesta. Esas horas lo veo en español porque me apetece Claro. relajarme y no tener que andar mirando los subtítulos pensando que he entendido. O sea, eso te activa ahí un poco y, joder, ya, Es ya una tontería, bastante pero antes en VR. en el recién 4 maldad, la tontería esa de escuchar detrás de ti imbécil hacía gracia, pero oye, también ayuda a la inmersión. Sí, Y en porque sí. Grinhell, VR, tu compañera de aventuras o desaventuras en la selva, de vez en cuando suelta alguna frase en español, pues porque será de algún país de Latinoamérica, o es, o bueno, porque, y la verdad es que dices tú, ¿y por qué no me hablan todo en español? Y fíjate que Grinhell tiene subtítulos, tiene menú, interfaz todo en español, por lo menos eso sí que lo han cuidado muy bien, pero te quedas como diciendo, wow, y si encima escuchara todo en castellano en español, ya sería la bomba, ¿no? O sea, Total. pero la realidad es la que es duro de escuchar, pero es Y eso así, que hay entiendo muy ambas pocos juegos. partes, sí, entiendo a los desarrolladores y entiendo a los consumidores. Y al fin y al cabo es una cuestión de números, de tener el presupuesto y tal y cual. Ahora, yo quiero pensar que habrá un más número de jugadores hispanohablantes, que el idioma y de español irá cogiendo más importancia, por lo que comentabas tú en este informe. Ah, no, mentira. No me acuerdo. ¿Iba a subir o a bajar el número A de subir. hispanohablantes, verdad? A subir, ¿no? Subía. De Vale. aquí al 2060, subía mucho el número de hispanohablantes en el mundo, entre otras cosas por la población inmigrante que está llegando a Estados Unidos. Pero luego para el 2100 bajaba, o bajará. Esas son Bueno, eso es los la estudios que está estimación, la haciendo el bola de cristal. Instituto, la estimación que hace. Pero Hay una fijaros aplicación en el. en Oculus que es para aprender español, Immerse creo que se llama, que es también así como social y tal y La han cual, estrenado que me hace. metí pensando Sí, que iba a ser para aprender inglés, pero no, es para aprender español. Y yo, anda, No. fíjate. Yo pensé que era para inglés. Y es para. Pero fijaros, en el año 2060, el primer país del mundo donde se habla español será México, porque, bueno, simplemente en la capital ya viven 1.000 millones de personas, casi. Pero el segundo país donde más se va a hablar español va a ser en Estados Unidos, en el año 2060. Entonces. Pues no sé, vamos a confiar entre una cosa y otra Como si fuera que mañana, cada vez. 2060. Bueno, oye, estamos esperando al metaverso al 2030, pues para el 2060 vendrán el 100% de los juegos doblados al español de A Estados ver, Unidos. o sea que yo coincido con vosotros, ojalá estuviera todo doblado, ¿no? Ojalá el mundo ideal, pero como mínimo pedimos subtítulos. Porque hay veces que, sobre todo juegos que son más sencillos, ¿no? Aunque parezca que no, pero las explicaciones que estén en español también ayuda. Aunque, bueno, hay veces que Efectivamente. hacen Google Translator, algunas no hemos encontrado, pero bueno, incluso así a veces seguro que también ayuda. Acordaros de que se abrió en la web de Oculus una petición para que se tradujeran al español los contenidos de Quest o de Meta. Sigue estando entre las más popular y la tercera más votada después de que quiten la cuenta de Facebook y el que se compartan cuentas en un mismo visor, que de hecho son cosas aprobadas, una que ya existe y otra que se supone que llegará este año. Entonces, señores de Meta, cumplan la tercera petición más votada y más popular, que los contenidos A lo se mejor ahora traduzcan que al español. el segundo tío más importante de Facebook, perdón, de Meta, es el español este, Sí. Javier Oli Oliván, algo, sí. Olivares. Javier Oliván, habla con Zach y con el voz. Oh, Háblale, ponle las pilas. hola, Háblales el español. Diles buenos días, gracias, amigo. patatas bravas. Metes ahí, metes. Pues como decía, Potatoes desde Ralo Virtual, Wilds. pues siempre defenderemos el español, y esta imagen era de estas que me acuerdo que tuiteamos una vez en una Gamescom, que había no sé cuántos Está juegos en ahí. español, y me acuerdo que nos dio un retweet algo de la academia de esta de española, ¿no? De la El lengua, instituto, el que le Instituto gustó, le gustó. Cervantes, o la RAE, la Real Academia Española, la RAE, pues mira, Pues ahí está sí. Cervantes con el visor. Pues sí, correcto. Pues, Y nada, pues hasta aquí llegaría el programa de hoy. Solo nos quedaría la comunidad. Que hoy Verónica, si no, no cena.
tenemos que librarla dentro de poco. Es verdad, es verdad. Pobre Verónica allá en Alemania, en Múnich. Va a Va a tener que tocar cenar buscar una cerveza, que eso seguro que gasolinera o no. algo. Van a recomendar. Vero, ¿ves tú lo que... o lo leo yo? Lo más leído de la Lo más. comunidad. Ah, no, dale tú si Venga. quieres. Bueno, pues lo más leído esta semana ha sido F1-22, que trae los mayores cambios a la saga de 2010. Bueno, tampoco trae tantos, pero uno de ellos es la VR. La segunda noticia más leída ha sido las rebajas de verano de 2022 de Steam, que están hasta el 7 de julio, con, bueno, siempre hay cosillas interesantes. Y, por supuesto, la imagen real de El sofá. PlayStation El VR sofá de los 2. creadores de Ultrawing. Y el comentario de la semana, esta vez es de Cercata. Menudas gangas para los que empiezan con la PC VR. Eso es cierto, no hay grandes ofertas en las rebajas de Steam para los que llevamos aquí desde el 2013, pero si acabas de llegar a la VR, tienes juegazos de PC en Steam por 4 euros. Como Pues The este. Forest a 4 euros. Bueno, Half-Life no Alyx cuatro euros. está. A ver, sí. Half-Life Alyx está a mitad de precio, a 20 y pocos eurillos en vez de a los 50 que suele Media costar vida, normalmente. Alex. Media vida, medio precio. Exacto. Y hay ofertillas, hay ofertas en Steam, siempre hay ofertas. Y hasta el 7 de julio, pues tenéis ahí dónde gastaros los dinerillos. La paga extra. Correcto, correctísimo. Y pues eso. Yo agradecerte, Verónica, que te hayas pasado hoy, que la verdad es que si no hubiéramos tenido que estar Gaby y yo aquí solos y Ah, si lo haces estupendamente. no hubiera sido lo mismo, desde luego. Está Y a bien, ver, está bien. estoy Cuota tratando de poner la femenina en la música. VR. Pon la música, pon la Es música. lo que supuestamente está sonando ahora. Vale. Ole. Pues muchas gracias por acompañarnos en directo. Como decía, muchas gracias, Verónica. Espero que puedas cenar. Yo. Gaby, muchas gracias igualmente. Y nada, a los que nos veáis diferido en directo, el martes tendremos directo, pero acordaros que el jueves no habrá. Pero sí que volveremos el domingo que viene. Pues estará Oscar ya por aquí de nuevo también. Y ya veremos quién más estamos. Y nada, muchas gracias. Y lo dicho, nos vemos el martes. Hasta luego. Adiós, Robianos.